¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa aquí? Fran XXXIII trayendo un gameplay de Transport Fever para el disfrute de todos vosotros. Pues nada, chicos, aquí estamos de nuevo en otro episodio más y a ver qué tal se nos da y si vamos, pues toda esa inversión que hicimos en episodios anteriores, esos préstamos que tuvimos que pedir y toda la historia esta, logramos quitarla de en medio, porque no olvidéis que son intereses. Y logramos seguir adelante. Os pego un corte en la carga. ¡Hasta ahora! Bueno, pues ya estamos aquí. Vale, estamos con dos cosas. Estamos viendo cómo iban todas las rutas que teníamos. Que ya son un montonazo de rutas. Teníamos. Estamos viendo cómo seguía perdiendo madera Algeciras. Aunque ya estará perdiendo prácticamente nada porque le quitamos a todas las los coches, ¿no?, de ruta y vamos a mirar a cuáles agrandarle el número de para suplir esto mientras a qué ruta agrandarle el número de vehículos y demás. Este lleva 4 de 24. Así que tampoco le hace falta mucho más. Vamos a echar un vistacito a la línea. La línea del Prat de Llobregat a Villarreal. Vale. Del Prat de Llobregat a Villarreal. Vamos a darle la vuelta, si no me lío. Vale, y decía que lo vamos a hacer esto mientras estas se van un poco estabilizando y vemos qué es lo que realmente pasa, porque lo acabamos de poner y como veis todavía no están cargando ni nada de nada. Están cargando, aquí están cargando ya algo de ganado, aquí de Benidorm a Algeciras no está llevando nada, nada de nada, ahora mismo no sabemos luego si a la vuelta llevará. Vamos viendo cómo van, pero cierto es que es una pérdida bastante, bastante elevada. No sé si funciona mi idea. Porque mi idea ya digo que era. Vamos a ver. Si nos vamos a esta ruta de aquí. Avenidor Algeciras. Vale. Esto es. ¿Esto qué leches es? Majadahonda. Vale, esta era. Vale, del Prat a no sé cuánto. Vale, aquí. Fíjate que esta va de escándalo. Quizás sería hora de unir por tren también las de arriba, porque estas de abajo están funcionando muy, muy bien. Hombre, cierto es que tampoco es que tenga mucha gente, que digamos, ¿no? Aquí cuántos hay esperando. Cuatro. Cuatro. En el intermedio hay un montón. Hay un montón. Señalado 3, ¿verdad? Vale. 22 que van hacia Majadahonda y 26 que van hacia Villarreal. Pues sí, en principio sí. Y el tren puede hasta con 24. Es decir, que lo podemos dejar perfectamente. Pero vamos, tenemos que ir mejorando lo que va funcionando bien hasta que esto se estabilice. Y ver un poquito a ver qué es lo que está pasando aquí. Hay 51, la Virgen. 51 que van. Esperando a esta, es decir, que van para Villarreal, van hasta el final, ¿no? No. Villarreal es esto. Fran, no te líes. Vale, ¿dónde van estos 51? Esto se veía, ¿no? Señalábamos aquí en la parada. Siempre te lo decía. O así lo recuerdo yo. Esta que es de dos vías, no de una sola vía. La podemos poner de dos vías. Espérate, no quiero gastar dinero ahora. Vale, hay 51 personas, ¿eh? Nada más y nada menos. La siguiente que está dando dinero es esta. Vámonos a ella. Vamos a ir analizándola un poco, que yo creo que es necesario después de lo que hicimos en el episodio pasado, ¿vale? Es esta de aquí. Parece ser que lleva en mercancía por carretera de petróleo. Bueno, de petróleo a San Feliu. Esta es la que hace la intersección. Y está moviendo de todo.
por lo que podemos ver, está moviendo de todo. Está moviendo de todo. Y de hecho, hay aquí mucha mercancía por recoger. Mucha. De petróleo que han dejado aquí, hierro, pan. Y en el lado contrario hay muchísima también, muchísima también. Vamos a aumentar esta, ¿vale? Esta es esta. Además está ahí, ¿ves que van lleno prácticamente, ¿no? Van lleno prácticamente. Y llevan 2 años. Bueno, pues esta de aquí, en la que estamos, vamos a meterle algún vehículo más. ¿Dónde tenemos el...? Aquí, ¿no? Está aquí al lado, eches. Vale, pues vamos a comprar vehículos de carretera. En principio todavía de estos, porque son los que podemos comprar. Compramos 1, 2. ¿Cuántos teníamos? Teníamos 9 vehículos, ¿eh? Pues estoy por comprar 3 más. Vamos viendo. Y lo asignamos todo a la línea. Vamos a ver si aparece solo. Ah, porque aquí están todas estas. Vale, sería a esta, a petrol. Vale. Lo asignamos. Ok, perfecto. Vamos viendo. Sin gastar muchísimo dinero, pero necesitamos mejorar esto hasta que aquello vaya bien. Esta de aquí va a tope también. Vamos a echarle un vistazo a esta línea. Bueno, y todo este hierro que está aquí almacenado es lo que nos está pidiendo aquí Benidorm, la fábrica de acero, nos está pidiendo que le llevemos más hierro y más carbón. Vale, nos pide que le llevemos más hierro. Más hierro es la línea verde. Porque aquí no hay hierro. No veo hierro. Vale, más hierro para esta gente es la línea verde clarito, que es la 1, ¿cómo se llama esta línea? Ah, esta precisamente, la que estamos hablando, ¿no? A ver. Hierro, fábrica de acero. Sí, esta está dando dinero y además nos están pidiendo que le llevemos más. Y además a la vuelta está llevando ganado y todo, macho, esto es un sin pipí. Vale, pues a esta hay que aumentarle el número de... Eso, desde aquí, compramos vehículos de carretera, carro de caballo. ¿Cuántos tenía esta? 8, 9, 10, 11 y 12. Vale, y los asignamos todos a la línea. Vamos a hacer lo mismo, a ponernos mirando desde arriba, porque si no, nos pasa lo de siempre. Vale, para que... Hemos dicho asignamos a la línea. Ahora, a esta. Ok. Vale, ya, bueno, yo no sé si esto se actualiza o no se actualiza, pero ahí sigue. Sí, sí, si me lo actualiza ya tienen 12 y 12. Esta de aquí, de las de mercancía, son las que están dando dinero, ¿eh? Y cuando tengamos dinero vamos a llevar una de personas también, creo, entre las 3 ciudades de arriba, que las tenemos más evolucionadas y me parece que las estamos moviendo, si mal no recuerdo. Por ferrocarril solamente la estamos moviendo. A eso se veía desde aquí. Quiero ver solo trenes y línea. No, tenemos una línea que es Prat-Majadahonda y Prat-Villarreal. Vale, efectivamente, no estamos moviendo. Estas son las dos líneas que hemos creado que están dando pérdida. No estamos moviendo personas por tren arriba, ¿eh? Pues habría que ver eso, ¿eh? Habría que ver eso. Eso lo tenemos que ver y lo tenemos que hacer también en el momento que tengamos dinero. Vamos a ver. Esta de aquí. Esta fuera. Esta muéstramela. Bueno, aquí hay mercancía para dar y para regalar. Esta es de aquí para allá y luego estará también la de allí para acá, que será la otra. Vale. ¿No? Y esta ya es esta de aquí. Y de Granja San Feliu a Petrol, ¿cuál es? Vale,
Pues vamos a mejorar. Entonces, vamos a mejorar esta, que tiene también 8 vehículos, vamos a ponerle 12. Y esta que tiene 8, le vamos a poner 12, del tirón. Vale, muéstramela. Vale. Eso es. Compramos vehículo. De 8 lo ponemos en 12, es decir, 4. 1, 2, 3 y 4. Y mierda, porque ya lo hemos cagado, ¿veis? Es que no. Vamos a ver, ¿qué hay aquí? A ver, véndelo. Ya nos pasó una vez en un episodio anterior, ¿eh? Que no te fijas en lo que estás comprando. 1, 2, 3 y 4. Ahora sí. Estos 4 los asignamos a la línea intersección venidor. Esta, ¿no? Mercancía C, intersección venidor. Vale, pues allá van. El ferrocarril este ahora mismo lo dejamos. Y esta también la pasamos a 12. Y esta la pasamos a 12. Yo creo que vamos a pasar todas estas a 12. Que son las que más dinero están dando y las que vemos que más mercancía tiran, más mueven. Y además me hace falta llevar a las fábricas más mercancía, que es lo que me estaban pidiendo aquí, ¿ok? Lo tenemos en colorado eso, como diciendo que yo, tráeme más mercancía. Vale, ahora esta. Muéstrame esta línea. Vale, está aquí también. Es esta de aquí. Hicimos muy bien en poner 1, 2, 3 y 4. Vale, y lo asignas todo a mercancía, carretera, desde la Granja San Feliu a Petrol. Ok. ¿Veis? Ya vamos más rapidito haciendo esto. Y esta está llevando personas. Fijaros, venido a las Algeciras, si está llevando personas en el momento que pongamos el tren. 38 de 40, ¿eh? En el momento que pongamos el tren, ahí vamos a poner un tren. No vamos a mejorar esta. Porque, bueno, esta está llevando 15 de 24, 4 de 24 y están ganando dinero. Que son las dos de majada onda. Esta la actualizaremos. Esto va, no va a tope, a tope, a tope. Está ganando dinero también. Petróleo combustible. Esta era nuestra inicial, nuestra ruta inicial. Y sigue habiendo mucho. Esta, lo que pasa es que le doy una vuelta de 1000 pares de huevos, tío. Cuidado, porque petróleo no veo aquí, Están dejando el petróleo. Están dejándolo aquí. Cuando aquí no tenían que dejarlo. Pero claro, esto es para que lleven el combustible. Efectivamente lo están dejando. Pero quizás si ponemos... o ponemos más coches. ¿Cuántos coches tiene esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, o ponemos más coche, o ponemos una única línea de aquí a aquí, Entonces, si está dando dinero como está, yo creo que lo que vamos a hacer simple y llanamente es agrandar esa línea, A ver, esta es esta. Correcto, vamos a comprarle algún vehículo más. Tiene, ¿cuántos vehículos tiene? Como he dicho, 16. Vamos a comprarle hasta 20. Y ya está, porque nos quedamos sin dinero. Y ahora veremos qué es lo que les pasa a las otras. 1, 2, 3 y 4. Las que están perdiendo. Ahora vamos a analizar. Vamos a dejar correr un poquito el tiempo. Y vamos a ver. Vamos a analizar esas rutas nuevas. Vale, esto lo asignamos a Petrol.com. Vale, vamos a ir dejando correr el tiempo. Y vamos a ver estas rutas de aquí. ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? Quita esto de aquí. A ver si van mejorando, van... Bueno, y otra cosa que teníamos que hacer es que las rutas... Todas las rutas... hay muchas... Que no tenemos puesto sustitución automática. Y tienen los vehículos antiguos. Como podéis ver...
Sustitución automática por este. Aceptar por este. On. Vale, y ahora él solo automáticamente pues empezará a mandar los vehículos antiguos y meterá los nuevos. Vale, cuando llega al 100% de vida útil, como lo teníamos siempre. Estos sí son de los... No los voy a tocar porque los trenes no los toco. Tampoco. No sé si hay alguno más que sea antiguo. Ya estos son nuevos, esas que se quedó atrás. Pero sí podíamos ver la antigüedad, ¿vale? La antigüedad que tienen los vehículos. A ver, si yo veo esta línea. Vehículos. Tiene 30 años, está en rojo ya. El tren de Prat a Majadahonda, ¿eh? Pero no tenemos dinero ahora mismo para sustituirlo. Tiene que seguir tirando. Lo que pasa es que así nos cuesta más, ¿eh? Vamos, 21 años. Tiene, este es el otro tren, pero bueno, tira. Hasta los 30 tira. La urbana, mira la urbana. La urbana, estamos viendo 17 años, no, pero está bien también. Está bien la antigüedad de los vehículos. Vale, yo sé que eso hay una forma de verlo. Mostrar lista de vehículos, aquí es. Mostrar lista de vehículos y tú dices antigüedad. ¿Ves? Y vemos cuáles. En este caso solamente sería el C-Tren, el que está ahora mismo pasado de fecha. Los demás están todos. Todos. Incluso hasta, bueno, los más nuevos, el precio que nos ha costado es 1,21. Entonces, claro, ahora mismo no están dando beneficio. Bueno, vamos a ver entonces qué les pasa a las líneas. Desde aquí lo vemos. Eso. Vale, esta sigue en menos 122.000, ¿eh? Y está moviendo uno de pan y cuatro de... Vamos a verla, vamos a analizarla. Vale, precisamente es... Esta de aquí, que está llevando el pan hacia... Hacia ambas ciudades. Y aún así, yo con eso también... Esto hace pan, lo trae aquí. Este tren, como va de lleno, va con 12 de pan, lo máximo que puede. Es decir, que los vagones, los otros, no los está usando para nada. Ni a la vuelta. Vamos a verlo, vamos a echar un vistazo, por eso digo. Porque, a ver, esto que está llegando por carretera aquí, el hierro y el petróleo que se llevarán ahora estos cochecitos. Vamos a verlo. Vamos a darle máxima velocidad. Ahora está, parece que está la otra línea, ¿eh? Estamos en esta. A ver qué te lleva y qué te traes. Lleva 4 de... suelta todo el pan. Y se lleva 4 de... Es decir, si está usando los dos tipos de vehículos. Poco. No sé si esto, cuando vayamos comunicando mejor, pues irá de otra manera, pero poco, pero lo está. Ahora está esta línea. Es esta. Mercancía de fábrica de pan, intersección. Mercancía de fábrica de pan. Se está dando beneficio. Vale, esta no me preocupa. Esta está bien. Me preocupa la que coge el pan de aquí y la que intercomunica ambas ciudades. A ver qué llevas, tren. Vale, no lleva... lleva 7 de pan. Lleva 7 de pan, desde luego. Mejor. Y a ver, y de pan, ¿cómo anda Benidorm? Las tiendas no tienen pan. Es decir, que hay que llevar más pan. Y ahora, ¿qué es lo que llevas cargado? Lleva los mismos 7 de pan, tío. No entendí muy bien. Lleva los mismos 7 de pan. A ver si estamos aquí como los compadres, ¿ves? Y perdiendo dinero. Y están moviendo el pan y no...
Carga 8 de pan, que ha dejado uno de pan nada más allí. Vamos a ver, ahora se supone que tira para allá, según tenemos previsto. Vamos a ver qué es lo que hacen Algeciras. Esta es la otra que tenemos que analizar, que es la siguiente. Mira, madera ya está en cero. A ver qué es lo que hace esto aquí. Suelta los 8 de pan, coge 5 de animales y se los lleva y los pone aquí, los animales, y vuelve a coger pan y se lleva pan. Y aquí, de pan, ¿cómo está Algeciras? 21,87, todavía le hace falta más pan. Vale, yo creo que esta... que tendríamos que lograr que esto sacara más pan. ¿Dónde está? Que esto saque más pan. El tema es que esto saque más pan. Está sacando poco pan. Parte del pan lo deja aquí y parte aquí. Pero está sacando muy poco pan. Porque de hecho... bueno, tenemos nuevos trenes y nuevos vagones de plataforma. Mira, para cuando vayamos a sustituir... coño, vamos ganando dinero, con esos cambios que hemos hecho, tío. A ver. 196. Bueno, no está mal. Vale, pero es a esto hay que llevarle más trigo o animales. Pero los animales los llevaba, ¿no? Porque los animales los hemos visto que el tren lo cogía. Yo creo que los soltará. O debe de soltarlos aquí. Que no está mal la cosa, echen, ¿eh? A ver, un segundete. Vale, yo creí que este tren iba a funcionar, tío. No está funcionando. Está moviendo... el pan nada más. El pan nada más. El pan y el ganado, ¿no? A veces. Claro, el pan lo lleva a las ciudades. La ruta, ¿cómo está preparada? A ver. Desde Apartadero de Algeciras. Vale, sale. Después va a... aquí. Transbordo Benidorm. Mira, que hay vaquitas, que se podía llevar las vacas para allá. Yo creo que es que todavía no ha cuajado, ¿eh? Como hicimos en el anterior episodio. ¿Ves? Porque estas vacas tienen que ir para allá para hacer, bueno, pan, comida, lo que sea, ¿ves? Ganado o cereales. Este ganado tiene que ir para allá. Que ya hay dos ahí esperando. Después va... esto está mal, ¿ves? Hace... Apartadero Algeciras. Avenidón. Vuelve a Apartadero Algeciras, ahora cogerá pan, habrá soltará lo que sea de para esta, para la, lo diría, ¿no? Para esta, que es la que se lleva. Tú te llevas el ganado que te traen. Tú te llevas. No, tú llevas pan. Ah, tú traes pan. Quiero ver ahora si te llevas el ganado. El ganado que no lo vemos aquí. Es decir, que este tendría que dejar ese ganado. ¿Este para dónde va ahora? Va con pan. Esto es, debe de funcionar, pero vamos a ver si somos capaces de verlo. Y después, de aquí... del 3 va... al 4, que es aquí. Es que se llaman igual, aparte de lo que decir. Eso es lo que me había liado. Vale, pero sí, lo está haciendo bien. Y del 4 vuelve al 1, que... vale. Pues entonces vamos a ver. Precisamente estos son los dos trenes. Bueno, chicos, pues como estaréis imaginando, otra vez más se me va el santo al cielo con el trenecito, comiéndome el tarro, entre que no sé si es que el juego me está troleando o que no lo estoy haciendo bien. En fin, ahí hace que mi cabeza se vaya, se me pase el tiempo completamente y genere episodios que son inviables para que vosotros podáis disfrutar y no cansaros con mi presencia. Eso hace que tengamos que pegar un pequeñito corte. Pequeño no. Corte, sí, bueno. Ya sabéis que cada 2-3 días hay un episodio, así que un pequeño corte, podríamos decir. Y nos veamos en el siguiente. No olvidéis, sed más buenos en la vida que este manco jugando. ¡Bye, bye!